Hola a todos. Hoy voy a mostrarles cómo hacer este hermoso peinado. Today I'm going to show you how to do this beautiful hairstyle without a dona or extension. Sin donas y sin extensiones, ¿ok? So, vamos a empezar nuestro hermoso peinado. So, we're going to start our hairstyle. Ok, vamos a dividir el cabello, empezando un poquito de la oreja. We're gonna divide the hair like this. Y hacemos aquí una coleta y le sacamos dos mechones a ambos lados. We make a ponytail down here and we take a kind of like this section in both sides. Here, so sacamos dos mechones así en ambos lados. So, aquí arriba vamos a hacer una pequeña división, más o menos como de un dedo, ahí, ¿sí lo ven? Pero esta no vamos a hacer una coleta, la vamos a dejar así suelta. So, in this one, we're gonna divide the hair like this much, from here, y vamos a dejar, we don't gonna make a ponytail here, gonna leave it like that. En los lados vamos a agarrar unos mechoncitos aquí. Miren bien las divisiones. Muy pequeñitos, como unos cuadritos. We're gonna make a division like this, like a rectangle on both sides, en ambos lados. Y este cabello de aquí vamos a hacer una coleta. On this part of the hair we're gonna do a ponytail. Okay? So, in this part, we're gonna divide like this. Aquí vamos a dividirlo así. En esta parte de arriba, es solo una división que va así. This is in the, on the crown, it's gonna, we're gonna divide and leave it like that. Adelante, vamos a hacer una división de oreja a oreja y la dividimos en dos, como ustedes quieran hacer el estilo adelante. In front, we're gonna divide ear to ear and we're gonna separate this size like that. Okay, vamos a empezar atrás, vamos a empezar. So we're gonna start on the back. We're gonna curl the hair. I'm gonna use the 1-inch curling iron. Voy a encresparlos y voy a usar una encrespadora mediana como esta, like this. Like this curl. Voy a decir que llevo mucho el peinado hecho. I know you're gonna say that I already did this part, but I want to show you how I did. So, quiero mostrarles cómo lo hice, ¿ok? So, en esta coleta la encrespé, a curl. I did like a 4-strand here, and I opened and put hairspray. Yo hice como 4, los abrí y les puse fijador. Aquí este lo agregué acá y lo voy a acomodar para colocarlo junto con este, que vaya que no se vea que está separado. So I'm gonna put this one here and you're gonna see it's not gonna be separate. So I'm gonna open a little bit here and I go through the other one. Okay? Like that. Y no olviden poner siempre el spray. So I'm gonna show you on the other side how I did this part. Voy a mostrarles a este lado cómo lo hice. Antes de seguir, before I continue, I'm gonna do something here on the bottom. Antes de continuar, voy a mostrarles qué hice aquí abajo. So ven esta coleta aquí? So you see the ponytail here? So I'm gonna put the bobby pins under here to add the hair to the scalp a little bit. So voy a agregar a que el cabello se pegue como al cuero cabelludo aquí. So así. So I put the, sorry, I don't want to see it. Okay. There. So I'm gonna put the bobby pins like that. So tengo el bobby pins aquí y lo voy a meter aquí detrás. So I'm gonna put it behind it. So it's together with the
with the back here. So, okay. Está ahí junto con la parte de atrás. Aquí vamos a hacer crepe. Here we're gonna tease the hair that I already did. And then I'm gonna put it here. Like I did on the other side. Lo voy a colocar aquí como yo lo hice en el otro lado. Okay? Así, like that. So I'm gonna show you how I open the curl. So voy a mostrarles cómo abrí este crespo. Okay? So cojan esta parte de aquí y les voy a enseñar cómo lo vamos a abrir. So vamos a abrir así. We're gonna start open like that. Okay. Así, like that. And then we're gonna put hairspray. Y después vamos a colocar spray. Vamos a peinar, we're gonna comb this part here, and then we're gonna continue to open. Y vamos a continuar abriendo. Abran para hacerlos más grandes. So it's gonna be like a big curl. Van a ser como grandes. But don't forget to put hairspray. So, and we're gonna add here on the sides. Remember, open the curl here. And put it there. It's gonna be all together. Okay, let me show you. See? So we have the bottom part. So ya tenemos como esta parte de aquí abajo organizada. Okay, vamos a continuar agregando. Si hay partes abiertas, lo que hacemos es que los juntamos un poco, ponemos spray y vamos colocando un bobby pins. If you see part like really open, you're gonna put together a little bit and put the bobby pins, okay? So vamos a trabajar con esta parte de aquí arriba. So we're gonna work with the top one, okay? ¿Recuerdan esta parte de aquí que no es agarrada con coleta? So, yo la dividí en cuatro e hice crespos, pero los hice por abajo. So, this part here is where I didn't do a ponytail, just like that. So, I divide in four. You can divide in five if you have enough hair. So, and then I curl the hair like that. I show you. So, yo les muestro aquí cómo lo hice. So, yo metí la plancha aquí por debajo. So, I did like this, under. And then I curl the hair, all the hair like that. Okay, hold on. Si pueden ver más o menos cómo fue que yo lo encrespé. Like I curled the hair. Okay, so ya les mostré esta parte. Ahora voy a hacerle crepe aquí. So I'm gonna tease the hair. All the strand on the like that. I did already those one. Yo ya hice los otros. So en esta parte de aquí, vamos a hacer aquí, vamos a abrir. We're gonna open a little bit here. Vamos a abrir esto como ya les enseñé. So you can hold here, lo puedes agarrar aquí. Y vamos a agregar, vamos a ponerle un bobby pin. So we're gonna put the bobby pins. Okay. Let me show you close. There we go. Like that. Hold on. Just like that. Over the ponytail, sobre la coleta que está debajo. Y aquí vamos a abrir este pedazo. So here we're gonna open this one. To make it bigger, para hacerlo grande. Y ponga siempre spray. Always put hairspray. Vamos a trabajar en este otro también, pero este lo vamos a colocar aquí en el medio. Abran. Búsquenle dónde lo pueden acomodar. You see
where you can put the next one. You will see. Ustedes lo verán. No olviden abrir y poner spray. Peinen, comb the hair a little bit and open. Abran. Y acomoden un poco. Okay. So van acomodando y van acomodando el cabello todo que vaya bien. ¿Sí? Ahí le vamos dando forma ya a nuestro peinado. So we're giving a form to the hairstyles. Okay. So I'm going to show you this part here. Voy a mostrarles esta parte que también tienen que hacerle teasing. Y vamos a meterlo por esta parte. We're gonna put under here, through this one. Lo vamos a poner debajo de este. Okay, así, like that. Y we're gonna open here. Vamos a abrir aquí. Y abajo también, and under too, like that. Sigan abriendo. Bajar con la coleta de arriba, de igual manera vamos a encrespar y vamos a ir haciendo elaborando nuestro peinado. So we're gonna work with this part here. Like I say, we had to curl the hair. And I always do like that. Siempre vamos a encresparlo y yo siempre lo hago como así, hacia abajo, like under the hair, like that. So we're gonna curl all this part and we're gonna add to all the rest of the hair. Lo vamos a encrespar y vamos a abrir los crespos y lo vamos a agregar a todo el cabello. Okay. So bueno, esta ya es la coleta, ya la estoy trabajando. So I'm working on this ponytail like I showed you before that I curled and I opened the curls. Ya los abrí. And I did this part here. So I'm gonna do this size to show you. So yo hice este pedacito que habías separado ya. So voy a hacerlo de nuevo para mostrarles cómo es que se trabaja con este lado de aquí. Okay. Vamos a encrespar, so we curl the hair, like that. Y vamos a hacer crepe, so we're gonna tease this part here. ¿Sí? Vamos a poner spray, so we're gonna put hairspray. A poner el fijador y aquí lo vamos a agarrar así. So here we're gonna add it like that with the bobby pins, con un ganchito de esto. I'm using this, the closed one, los cerrados. Lo vamos a agregar aquí a la coleta. So we're gonna add to the ponytail like that. Y recuerden, esta parte de aquí la vamos a abrir. So we're gonna open this. I can comb the hair if I want. So yo lo puedo peinar este crespo y no se me va a dañar. So vamos a abrirlo. So we're gonna open here. Vamos a abrir. So we open and open. Y ponemos spray. You see? So we are doing the whole back. So now I curl it the top of the head. Yo soy encrespé toda esta parte. Hice uno adelante. I did one in front, two in the middle, like this. Dos en el medio y uno aquí abajo. And one under. Okay, vamos a aquí hacer crepe. So we're gonna tease the hair here. Oh,
Vamos a hacerle como unos 2 inches. We're gonna do like 2 inch. So como unos 6 a 8 centímetros. And I'm using this one to comb the hair en la parte de arriba. To smooth a little bit here, okay? And we're gonna put this here. Gonna add with the bobby pins here. But because I wanna add the rest of the hair, so porque yo quiero agregar todo el cabello, voy a hacer lo mismo. Voy a empezar aquí. So voy a agregar todo el resto del cabello porque le voy a hacer crepe. Así. Y vamos a peinarla con la peinillita, con esta puntita de arriba. So we're gonna smooth a little bit. Like that. Y vamos a ir. We take all the hair like that in the hands. Vamos a coger todo el cabello en la mano. So vamos a cogerlo y le vamos a dar vuelta. No olviden el fijador, don't forget the hairspray. So we're gonna do like that. Okay. Like this. And we're gonna add to the ponytail. Okay. Always try to fix the hair that it show up like a frizz hair. Siempre arreglen el frizz del cabello con un poquito así. Okay, so we're gonna continue. Vamos a continuar. Y esta parte yo no le voy a hacer como tease. No le voy a hacer crepe. This part I'm not gonna tease. Let me show you on the side. I'm just gonna comb and add to the rest of the hair. Solo lo voy a peinar y se lo voy a agregar al resto del cabello. Peínenlo para que lo suavicen. Ok, tienen que... You have to fix and see where it needs to fix. Just put like a bobby pins here, okay? Let's put the bobby pins here. Okay. Let's do this. Okay, like that. No olviden poner spray siempre. So, aquí vamos a integrar este cabello con el rostro, con el resto. So we're gonna put this hair with the rest of the hair, put together with the rest of the hair. Don't forget to open the curls always, okay? With this side. Vamos a trabajar con esta parte. So yo voy a coger una sección pequeña. I'm gonna take this small section here. I'm gonna curl the hair. Y vamos a ir trabajando con secciones pequeñas adelante. So we're gonna work with the small section in front. Voy a hacerle un poquito de crepe aquí. I'm gonna tease a little bit. Like that. So yo necesito ver dónde puedo colocar. I need to see where I can put this one. I think it's here. It's okay. So yo veo que aquí me queda bien. So voy a abrirlo un poco. I'm gonna open a little bit like that. Sí. Y vamos a colocar un bobby pin. So we're gonna put the bobby pins here. Like this. Okay. So I can put this hair over here. So I can put this one. You have to see where you can put the
the other one, the strand of doubt. Tienen que ver dónde tienen que colocar el cabello, qué tienen que cubrir, qué tienen que arreglar. You had to see what you had to fix. How it gonna look. So like that. Just gonna add over here. Remember? Yeah, I'm gonna open this. Voy a abrir un poco este para adaptarlo aquí. Y así vamos a seguir haciendo esta parte, so we're gonna continue. Take a small section like this. But in this part, I'm gonna divide like a little diagonal here. So yo voy a dividir como en esta parte de adelante, un poquito diagonal. ¿Sí? Como diagonal aquí, diagonal. Y voy a mirar que este me vaya a acomodar bien. So I'm gonna see if this is gonna fix here. ¿Sí? ¿Lo ven? Voy acomodando. Y sé que aquí me va a quedar bien este cabello. I know it's gonna be really good in this part, okay? So let's do it. First we're gonna do this one. Primero vamos a hacer este y lo vamos a acomodar aquí en este próximo. We're gonna put here in the next one. Ok, vamos a trabajar en esta parte. Ya yo coloqué esta. I already did this one, so I'm gonna work in the diagonal one. Voy a trabajar en la que está diagonal. So ya la encrespé un poco, so I curly, and then I tease a little bit. Yo le hice un poquitito aquí para darle un poquito de volumen. Recuerden que siempre ponen spray. Remember, put the hairspray. Y vamos a adaptarla aquí al resto de cabello. We're gonna add to the rest of the hair. Like that. Vayan peinando y pongan spray. You had to comb and put the hairspray. En esta parte de aquí atrás, just gonna do this and I'm gonna add here. Voy a colocar como aquí. See the hair? So voy a colocar un bobby pins. Bobby pins here. Like that. And I'm going to continue. This. So you have to really see where you're gonna do that. Tienes que en realidad ver dónde es que lo vas a hacer y dónde lo vas a colocar. Okay. Y pongan spray. Okay, vamos a continuar aquí adelante. Look. Miren cómo se ve, ya está un poquito más. Pongan siempre spray. So I curled the hair like this. Yo encrespé aquí como así. Cogí secciones delgadas. I take a small section like this and I curl like that. So encrespé como hacia acá. Y quiero dejar un poquitín aquí. Just gonna leave something there. Like that, and then I'm going to take like two of this. Voy a coger como dos y los voy a peinar. Has to be a little more like that. Como un mechoncito así. Vamos a poner spray. I'm gonna put the hairspray.
y vamos a peinar. Lo vamos a ir abriendo así. Okay, so we're gonna open like that. Y vamos a colocar un bobby pins aquí. We're gonna put the bobby pins over here. Vamos a colocar aquí. Sobre este. Así, al revés. Y vamos a agregarlo por aquí. Continuar, and I'm gonna continue open here. Vamos a abrir spray y acomodamos. So we put over here like that. No olviden poner spray o fijador. Y vamos a continuar haciendo estas también. So we're gonna continue with this one. Vamos a peinar. Si necesitamos un poquito de crepe, lo vamos a hacer. We need the teasing we had to do, and then we do. Okay, so we're gonna leave the hair like that, and I'm gonna put this comb like that. Okay, I'm gonna put the hairspray. So coloqué la punta de la peinilla así. Le voy a poner spray. Así. Si quieren, usen los dedos. If you guys want to use the finger like that, you can use the finger. Hold there, let it dry. Sosténganlo ahí, déjenlo secar, así. Okay, like that. Y aquí. Vamos a ir acomodando el cabello. Lo mismo como en este lado, aquí a este lado, y aquí si yo veo, we're gonna do the same on this side, but here, if I see something, si veo algo que no me gusta, que se ve muy bajito, lo que hago, like I do, is always lift the hair like that and put hairspray. Levanto un poquito el cabello y le pongo spray para que me quede un poquito levantado. Ok, vamos a continuar con el resto del cabello aquí. Vamos a coger secciones pequeñas aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá a este lado. So we're gonna take a small section here and we're gonna do the same thing here like I did on this part. Así nos quedó esta parte. So, here is this side. Miren cómo nos quedó bien. In the back. This hairstyle. Este es nuestro peinado. Miren cómo se ve bonito. La parte de acá. Y en la frente. Sí. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Don't forget to subscribe to my channel. And see you next time. Nos vemos la próxima vez. Bye.